se crearon en el 2007, su primera versión fue en el 2010, y principalmente tiene una cuestión diferencial. Consta de lo mismo, 28 deportes de los Juegos Olímpicos de Adultos, en este caso de verano, solamente con alguna diferencia en algunas disciplinas. Los Juegos van a suceder en octubre del 2018, del 1 al 12, van a haber unos 3.800 atletas de los 206 países que están representados dentro del Movimiento Olímpico Internacional, y obviamente son de la juventud porque el rango etario es de 15 a 18 años. En el año 2007, cuando se decide empezar a organizar estos Juegos, uno de los temas más importantes que se encontraba es que los chicos en edad de adolescencia dejaban de ir a los clubes, dejaban de ser parte de las federaciones, y hoy, con el programa que todos ustedes están llevando adelante, junto al ENARD de Buenos Aires 2018, estamos empezando a tener algunos datos extraordinarios que dicen que aproximadamente se está incrementando la cantidad de atletas en las federaciones en 3 veces en promedio. Como decía antes, este es un juego que sucede tanto en invierno y en verano. La primera versión fue en Singapur en el 2010, la segunda en el 2014 en Nanjing, y la tercera de verano será la nuestra en el 2018. Y 2 ediciones de invierno se hicieron, una en Innsbruck y otra en Lillehammer, 2012 y 2016. Básicamente, la visión que tenemos nosotros es que estos Juegos obviamente se organizan en la ciudad de Buenos Aires, porque todos los Juegos Olímpicos suceden en ciudades, pero pasan en la Argentina. No muchos saben que la Argentina fue uno de los 13 fundadores en 1896 del Comité Olímpico Internacional. Después fuimos perdiendo espacios, la Argentina se presentó 5 veces para organizar un juego, y hoy tenemos la suerte de organizar este juego, que, vuelvo a decir, sucede en la ciudad de Buenos Aires, pero pasa en toda la Argentina, y de ahí venía la invitación que yo quería hacerles un poquito más adelante. Básicamente, los juegos que son para nosotros, los juegos son una oportunidad para detonar aquellas cosas que en algún momento estuvieron en carpeta. Ese proyecto que estaba de urbanización de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires en un plan al 2030 se aceleró gracias a los juegos. Los juegos estos nos dan la posibilidad de flexibilizar un poco el deporte, y esto nos posibilitó que en Puerto Madero, el barrio más moderno de la ciudad de Buenos Aires, se puedan desarrollar los deportes de agua como canotaje y remo, algo que habitualmente no sucedía, traer esos deportes más a la ciudad. En nuestro clásico corredor verde de Palermo, varios de los deportes de equipo, y después algunas sedes que hacen al gobierno nacional, como Tecnópolis y el SENADE, para algunas actividades de ciclismo. Que nosotros nos gustaría invitarlos a todos ustedes, como todas las provincias de la Argentina, a desarrollar durante fin del 2016 y 2017. La idea es ir con este formato, no es el día 23 de junio, sino durante todo el año, a cada una de las provincias de ustedes, para poder replicar este formato de trabajo con las federaciones nacionales, con las federaciones inclusive provinciales y demás, para 2 cosas. Una, dar a conocer estos juegos que no solamente suceden en Buenos Aires, sino que suceden en todo el país. Y segundo, para llevar adelante estas actividades de iniciación deportiva y de contacto con el deporte de todos los chicos de sus provincias, que por ahí hoy no son parte de ningún club, de ninguna federación y de ninguna práctica deportiva, pero que tal vez, pasando por una actividad de estas características, se sume, aunque sea de modo recreativo, a la práctica deportiva.